El tema de la cefalea es tan importante como el tema de la hipertensión, de la diabetes. Primero porque es el 80% de las consultas diarias en todos los consultorios del hospital, de las clínicas privadas, y además porque hay muchas variedades de cefalea, es decir, no todo es un simple dolor de cabeza, ni todo son migrañas. Tenemos que hacer seguir el protocolo de la clasificación de la Sociedad Internacional de Cefalea y ver de qué manera nosotros podemos ayudar primero al paciente, porque el que ha sufrido un fuerte dolor de cabeza o una migraña o una cefalea refractaria sabe de lo que estoy hablando, y además por los costos y las consecuencias que trae. Principalmente es que primero que nada tenemos que hacer el diagnóstico. El paciente tiene que llevar un registro de las crisis diarias durante un mes para poder nosotros llegar a ese diagnóstico y luego efectuar el tratamiento y sobre todo hablar por el abuso del uso de medicamentos que hace este tipo de paciente, porque es lógico, le duele la cabeza, no calma, el vecino le dice tome algo, el amigo tome algo, se juntan los medicamentos y lo único que hace es empeorar la situación. Yo voy a aprovechar la oportunidad, ya que ustedes son nuestros compañeros de ruta en toda esta actividad que nosotros hacemos en el hospital, para poder, yo voy a buscar un día, yo necesito que todos los pacientes que tengan esclerosis múltiple, que es una enfermedad muy de las consideradas raras en neurología, pero aquí existen, que hay una nueva variedad en el tratamiento de la medicación, porque los pacientes deben de inyectarse diariamente con un medicamento que son los interferones, que muchos de ellos, que a los cuales yo conozco, las obras sociales se los provee, y que ahora apareció un sistema como el de la insulina, que es un sistema pen o lápiz. Eso va a reducir la cantidad de dosis en la semana y bueno, yo les voy a dar exactamente el día o vengan a verme a mí acá al hospital porque la gente del laboratorio que normalmente vienen a Posadas están dispuestos a venir a Iguazú. Entonces, yo estoy encargada de todo el área norte, con ustedes, El Dorado, toda la zona que corresponde a Alto Paraná, para hacer esa jornada y sensibilizarla a los pacientes y a la familia, porque necesita un acompañamiento especial.